Bueno, lunes. Sí, un lunes diferente porque hoy no trabajo, tenía días de asuntos propios. Es más, hoy debería estar volviendo de viaje. Pero no, no pasa nada. Me parecía muy guay empezar el vlog de una semana conmigo hoy, porque aparte de porque es lunes y segundo porque como no trabajo, pues voy a hacer cosas diferentes. Así que ahora lo que voy a hacer es dejar a mi perro, que me odia. Y a ver, tengo que... voy a salir, ¿vale? Quiero irme a algún sitio tranquilo, seguramente algún Starbucks. que me ahogo. Porque tengo que hacer dos cosas. ¿Y qué son estas dos cosas? Pues tengo que hacer deberes de la psicóloga. Sí, he vuelto a terapia, estoy muy feliz. Y mi psicóloga, que es lo más, pues me manda deberes que tengo que hacer después de las sesiones. Entonces, hoy que tengo así como un día más tranquilo para mí, he decidido, pues eso, que voy a coger el ordenador, me voy a algún sitio tranquilo con wifi y me pongo a hacer los deberes que me ha mandado. Y luego también quiero aprovechar porque, por si no lo sabíais, estoy estudiando inglés y ahora en diciembre se me acaba el curso, ¿vale? Y tengo aquí un libro y tengo además como mi aula virtual donde tengo más material para estudiar. Entonces, quiero organizarme el estudio, es decir, tengo como muchos temas para estudiar y quiero organizarme semanalmente para sacar estos temas y estudiar, aparte de las clases que estoy haciendo, ¿no? Para pues hacer algo como más intensivo y aprender más. Al final, si estudias más, pues aprendes más. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Luego estoy pendiente de algunas cosas, de a ver, porque hoy tengo que quedar con mi ex marido, porque tengo que darle tequila. Sí, pues eso, entonces tengo que quedar con él. Lo que pasa es que estamos intentando así cuadrar porque no sé aún bien a la hora en la que vamos a quedar. Pues nada, ya estoy en casa, me he pasado por Salcedo, ya que estaba para comprarme unas medias y ahora volveré a bajar con tequila que se lo voy a dar. Denari. Sono un po' più spessi perché così. Bueno, chicos, pues ya está. Estoy en casa. ¿Te me ve bien? Estoy blanca, ¿eh? Debería poner en orden esta ropa de aquí, pero lo voy a hacer después. O sea, ahora voy a hacer un apaño para que no se vea en el vídeo. Y voy a poner las cosas aquí. Y me voy a poner a grabar porque ahora que es invierno, la luz, yo que grabo con luz natural, pues se va muy pronto. Y ya son las como 2 y pico, es muy tarde. Y quiero que se me vea bien. Entonces, esto lo voy a poner en orden después. Y sí, más o menos bien. Pues nada, tengo que grabar 2 vídeos para YouTube. Obviamente, no para el OnlyFans. ¿Os imagináis aquí en la cama? Bueno, no. Pues eso, tengo que grabar estos 2 vídeos y luego comeré. Hoy me tocan 2 horas de pole dance. Voy a ir de 4 a 4. No, realmente más de 2 horas. 2 horas y media voy a estar. Y entonces tengo que espabilarme porque no quiero ir como recién comida, porque si no, mal. Bueno, ni tan mal.
Bueno, voy a comer sola porque estoy sola en casa, jeje. Así que creo que le pondré esta salsa barbacoa. Cero. Bueno, antes lo probaré así y a ver qué tal. Últimamente cuando como me pongo dos programas, o Creams o Yogyakartas. Son dos programas de aquí, de Cataluña. Me encantan. El primero es, o sea, son como 4 o 5 personas que trabajan en un restaurante y presentan su restaurante, hacen unos platos y tienen que competir entre ellos y bueno, y eso. Y el otro pues son Crímenes Reales, que me encanta. Creo que hoy lunes toca Crims. Yo no lo puedo ver en la tele porque no tengo tele de aquí. Tengo televisión italiana. Italiana. Pues eso. Pero me los pongo en el ordenador. Y creo que esta noche toca. Bueno, llegó el momento. Tengo que poner en orden esto. Me da muchísima pereza, pero lo tengo que hacer. Me tengo que espabilar. Voy a ponerme música para animarme y para acabar con esta puta. Así que empezamos. Una canción chula. Que no me haga llorar. Estoy aquí que no sé cómo ponerme. Jeje. Bueno, me voy a cambiar para pole dance. Me voy a poner debajo. Voy a ir toda de negro. Me voy a poner estos pantalones cortos con esta camisetita. Porque en pole dance, pues cuanto menos ropa mejor, porque tu cuerpo se tiene que agarrar a la barra. Voy a llevar magnesio líquido, esto es de CrossFit. Y ahora pues me voy a poner los pantalones estos encima, así. Estos son de Tecenis, me gustan mucho. Cansancio. Bueno, son las 8 de la tarde, noche. Me voy a poner un poco a hacer trabajo de YouTube. Voy a aprovechar y voy a editar un poco. Y sí, voy a encender unas velas. Que tenía muy infravalorada la vainilla. Era como vainilla, pero no sé si hoy toca el programa este que os dije que me gusta. Creo que era los lunes, Creams, pero yo llorando porque veo TikToks de parejas. El algoritmo ya ha entendido que estoy mal y solo me enseña mierda de parejas felices que bailan bajo la nieve. En fin. Es que ¿por qué cojo el móvil? ¿Por qué cojo el móvil? Tú estás trabajando, Leonora, deja el móvil y te pones a editar y te dejas de tonterías. Nada, chicos, ya he cenado. Estoy súper cansada. Hoy no creo que pueda ver el programa este porque empieza como a las 10 y pico y que no es tarde, pero es que estoy muy cansada. No voy a aguantar. O sea, es que me quiero ir a dormir. Así que martes 22 de noviembre, estoy en la oficina, tengo un sueño, voy a bajar, no sé si hacerme un café o si hacerme una infusión con jengibre y limón. Al final me he hecho una infusión de jengibre y limón porque es pronto aún, así que voy a empezar con esto y luego más tarde me haré un café. Tengo mucho trabajo, así que me voy a poner a trabajar. Es la 1:30, voy a comer. Mira, tengo esto que es rollo como si fuera ya te como, pero es vegano o vegetariano, Asian style. A ver qué tal se está haciendo. Luego tengo kombucha,
Me encanta la kombucha, no bebo más porque no me la puedo permitir, pero cuando puedo, pues. Y luego tengo el pavo del otro día, el pavo de ayer, con guisantes. Esta va a ser mi comida. Bueno, no está mal. Pues mientras estaba comiendo, estaba escuchando Vaughan Radio. Que es donde estoy haciendo el curso de inglés, ¿vale? Y me he acordado de una cosa que me dijo el otro día mi profe, que me pareció súper graciosa, y es que estábamos hablando de redes sociales, ¿vale? En general. Y él me dijo, bueno, Leonora, sé que tú eres creadora de contenidos, no sé qué. Y entonces, claro, me quedo así y digo, how do you know that? O sea, le digo, ¿cómo lo sabes? Y me dice, porque lo pone en tu firma del correo. Es verdad. Y me dice, Eleonora, fui a mirar tus vídeos y es muy gracioso porque cuando hablas castellano no tienes, es que prácticamente acento italiano, no se te nota. Pero cuando hablas inglés, se te nota un montón el que eres italiana. Y es verdad. O sea, de hecho yo cuando me escucho, que él me corrige, o sea, me corrige a partir del italiano, no del castellano. O sea, en ese momento se nota que soy italiana. Y hasta yo cuando me escucho digo, oh, mamma mía, la italiana. Ya estoy en casa, son las 5:15. Estoy sola en casa. Ay, me ha llegado un paquete, vamos a abrirlo. Porque se me ha acabado el corrector. Y el corrector es de estos productos que necesito en mi vida. Me he comprado este de aquí de It Cosmetics. Espero haber acertado con el color. La verdad es que lo fui a probar en tienda, pero es que habían tantos que yo con los colores, lo único que sé es que necesito algo neutro. Luego también me he comprado esta crema hidratante de The Ordinary con, nada, simplemente con ácido hialurónico y un perfume de hombre. Bueno, se lo daré a algún hermano. Huele bien, ¿eh? Cuando me guste un chico le voy a decir, ponte esto. Ponte este desgraciado, que es un desgraciado. Ponte la colonia que yo te diga. Y por eso sigo sola, a ver si hablo así. Ya me estaba asustando, pero no. ¿Veis? Menos mal que he ido a la tienda a probar. ¿Veis? En este lado llevo y en este no. Creo que, espérate, me pongo así. Se nota, ¿verdad? Se nota. No, está súper bien el color, me encanta. Es neutro, un poquito más amarillo, así me quita como el azul de las ojeras. Genial. Bueno, pues realmente esto me ha costado como, no lo sé, pero me ha costado caro, ¿vale? No me quiero acordar. Pero el corrector es realmente el único producto que utilizo para la cara como para cubrir. O sea, yo no utilizo base de maquillaje porque no necesito, la verdad, y cuando quiero un aspecto pues así como mejor, ¿no? Que voy a salir o voy a ver a alguien, pues lo que hago es ponerme el corrector pues en más sitios de la cara donde considero que tengo que tapar cosas. Pero por eso quiero invertir un poco más en el corrector, porque al final es lo único que utilizo en la cara en sí, aparte de la crema hidratante, factor de protección solar y todo eso. Quise hacer como platitos. Esta es una luna, ¿vale? Porque yo utilizo pues mucho incienso, velas y tal, entonces me he hecho yo mi propio cuenco y mi propio platillo para las joyas o para lo que sea. Entonces, ayer me fui a comprar una esponja de lijar para que quede fino, ¿sabéis? Para que no quede así. Pues me pondré a lijarla bien y entonces después de lijar, pues viene el pintar. Que tengo aquí estas pinturas. Es Pedro Rodríguez, agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona i parella d'un altre agent del mateix cos. Bueno, acabo de comerme
mi paella. Paella. Estoy nerviosa hoy. Estoy nerviosa por varias cosas. Y bueno, ahora mismo estaba pensando, porque claro, esta es una semana conmigo y hay cosas mías personales que van a salir. Pero si yo quiero, no van a salir y vosotros no os enteráis y no pasa nada. Pero al mismo tiempo pienso, ay, Leonora, pues yo qué sé. O sea, ¿qué problema hay? Si enseñas, pues enseña, ¿no? Si no, no enseñes. Como yo soy una chismosa de los cojones, pues yo, pues claro, no sé, ¿no? Un poco de tal. Bueno, el caso está en que, no, pues eso, estaba pensando en qué contar, qué no contar y tal. Bueno, estoy nerviosa por varios temas. Voy a contar lo de hoy y a medida que pasen los días a ver si cuento lo otro. El tema está en que hoy tengo una cita. Sí. Dios mío. Sí, estoy nerviosa, estoy bastante nerviosa. Porque es rollo sorpresa, él me ha dicho que... Bueno, que no me ha querido decir lo que vamos a hacer. Ahora es cuando muero, ¿imagináis? No hace gracia, Leonora, es que no ha hecho gracia, ¿vale? Va a ser una cita pues con algo que no sé lo que vamos a hacer, ¿vale? Me pone bastante nerviosa, pero no pasa nada. En fin. Él sabe que yo estoy grabando este videoblog, así que no sé si grabaré algo, no lo sé, ya veremos, en fin. Y también estoy nerviosa por otras cosas que tienen que venir esta semana, que no es que me tengan preocupada, pero estoy, bueno, pues eso, estoy un poquito ansiosa hoy y no pasa nada. Está bien que también se vea esto porque... Hay días, la mayoría de mis días son muy buenos, la verdad, estoy bastante bien en general, pero hay días que estoy un poquito más... Ah. Se me ve, se me ve, que no tiene panty, se le ve. Bueno, hola. Vaya pelos. No, todo bien. Voy a abrir el paquete. Yo sé que vosotros... Yo estoy imaginando el editing de este vídeo y diréis, tú acabas de decir que te ibas a ir de cita y ahora llegas y abres un paquete y no nos dices nada, desgraciada de mierda. Sí, tenéis toda la razón. Ahora os voy a enseñar porque, ¿os acordáis que os dije que el viernes voy a salir de fiesta? De cumple, de mi amiga. Le hemos comprado un cofre de estos y por eso pues esto tan grande. Entonces, qué guay. Uf, es que cuando compro las cosas siempre digo, yo también quiero. Pues que no es tu cumple, Leonora. Es el cumple de tu amiga. Así que lo puedo enseñar porque cuando suba este vídeo ya habremos celebrado y todo. Bueno, a ver, no he podido grabar nada. No he podido grabar nada porque no. Porque no era el momento, ¿sabéis? Cuando no es el momento que dices no. Aunque os digo que tenía la confianza de sacar. Y más porque el chico este... justamente pues hace vídeos, hace fotos, muy pro, muy guay, o sea, está metido en el mundo y me sentía cómoda como para sacar y grabarme, pero no he querido hacerlo, no he querido hacerlo porque no. Y cenaré y poco más, la verdad. Jueves, duchada, he dormido... Me he maquillado. Hoy tengo reunión bastante pronto con el centro de salud mental, que hacemos reuniones así de coordinación. A ver, me voy a quitar el WhatsApp web porque si no, no me dejan comer la gente. Ay, Dios mío, ya está. Ah, tengo un hambre. O sea, llevo todo el día con mucha hambre. Con esa sensación de que comes, 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 pero no te llenas, pues así. Con mucha hambre, no sé. ¿Estaré esperando un bebé? No. Imposible. Imposible. No hay... Es cuando tienes al menos un mínimo de duda que dices, bueno, quizás. Quizás. No.
Estoy en el lavabo, sí, no es lo más glamuroso del mundo, pero, oye, por cierto, me estáis viendo todos los jerseys de invierno que tengo, más monos. Nada, me voy a ir a entrenar. No sé qué me pasa hoy, que tengo un hambre que flipas. No sé si esta noche me voy a pedir comida a domicilio, porque yo no sé qué me pasa. Hoy estoy desacata. No lo sé. Necesito hoy necesitaría muchas cosas. Lo necesitaba. Ay, estoy lista y estoy feliz. Uf, qué bien me ha sentado la hamburguesa. Es que la necesitaba. Mirad, yo no soy una chica impulsiva, ¿vale? No lo soy. Pero los días que estoy así, que estoy todo el día con hambre, que estoy todo el rato, que es que necesito comer más, es cuando me como comida trampa. Aquí tengo mi agua porque cuando como así tan salado, por la noche tengo una sed que flipa. Es mi madre el otro día abrió como cajas de peluches de cuando éramos pequeños y le dije, dame esto que no sé, es como un bebé, ¿no? Estoy muy materna, ¿eh? Estoy mal. Ay, estoy súper tonta hoy, no sé qué me pasa. Es súper pronto, son las 9:30 de la noche, pero es que me voy a poner a leer tranquilamente y hasta quedarme dormida y ya está. Voy a meditar un rato también y ya está, ese va a ser mi plan. It's Friday then, it's Saturday, Sunday. Como no puedo poner música, pues yo os canto. Nada, buenos días, estoy feliz, es viernes y el cuerpo lo sabe. Ay, me voy a poner a trabajar, me pongo de fondo, como tengo que hacer cosas como más administrativas hasta que me venga una persona, voy a ponerme de fondo Vaughan Radio, me encanta, o sea, me entretiene mucho, me hace mucha gracia, no sé, es que me encanta, soy fan. Y esta tarde, a veces me cuesta la R, me lo decía mi ex, pues eso, esta tarde tengo curso de Vaughan, además, es que soy muy fan de ellos. Chicos, pues son las 6:30, ¿vale? En 15 minutos empiezo mi clase de inglés. Tengo que comerme esto. Me he hecho un café con leche con un bocadillo de canónigos y ¿cómo se llama? Y salmón. Porque no sé si os lo he dicho, pero tengo hambre. Tengo hambre. Yo ya no sé qué tipo de hambre es. No sé si es hambre de hambre de hombre, hambre de carne humana. Soy Jeffrey, ¿cómo se llama? Jeffrey, ¿sabéis? El Jeffrey de Netflix. No sé cómo se llama. Bueno, pues nada, me estoy retocando el maquillaje para esta noche porque luego, cuando acabe inglés, tengo que salir pitando. O sea, es que no me va a dar tiempo a arreglarme de nada porque tengo que salir pitando para allá, para el restaurante, y eso,
ya estoy vestida y todo, o sea que guay. Pues nada, venir esto aquí, de aquí. Bueno, me he pasado, ¿no? Pasa nada, pasa nada. Heidi nunca pasa de moda. Os canto la canción en italiano, ¿vale? Es Heidi, Heidi, il tuo riso è sui monti, na 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 ni na na, alla e e, alla e e. Y ahora, se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho mamoneo, ¿eh? Mucho mamoneo veo yo aquí. Y mucho party. Mucha party. Mucha party. It's Friday then. Sunny Sunday. Hoy nos toca un profe diferente en Baugan, porque nuestro profe está malo. Así que se llama Armando, como el de las, como las milanesas estas que me gustan. Where is England, Eleonora? England is in the United Kingdom. Okay, okay, good, good. Great, one more time. England is in the United Kingdom. Excellent, good. Where is Nebraska, Eleonora? Nebraska is in the United States. In the United States. One more time. Nebraska is in the United States. That's it. Good. Excellent pronunciation. Nada. Ya estoy. Ya estamos. Se va. Mi amiga Lorena se va a hacer una recogida de alimentos. Mientras otras van a devolver ropa usada. ¿Qué? Mientras otras van a devolver ropa usada. Que separar. Yo me quiero separar. Yo tampoco. Yo me voy para un lado y ella para el otro. Háblame tú. Espérate. No, ¿por qué? Me voy contigo. Buenos días, chicos. Son las 5 de la mañana y no he dormido nada. No, la verdad es que me acosté a las 2 y media y son las 7. Pero es que me he despertado de la ansiedad, tal cual. Llevaba tiempo sin que me pasase de prácticamente no dormir o despertarme. O sea, me desperté porque notaba mi corazón. ¿Sabéis? El corazón. Pues eso notaba mi corazón, ta, 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 ta. Y yo, ahora, es el momento ahora, corazoncito. No, no puedes dejarme dormir, ¿no? No, vamos, un poquito de ansiedad. Un poquito de... ¿Eh? Pesada. Bueno, así que nada, me he tomado una valeriana. Además, estoy rara de la barriga y no sé si es por... la comida o por la ansiedad, o ambas, podría ser, no sé. Voy a leer un poco, y si quien dice leer dice mirar TikTok, ¿eh? O sea, lo que pasa es que queda bien decir aquí que voy a leer. Es broma, estoy leyendo un libro muy chulo, voy a aprovechar y voy a ponerme a leer, y si me quedo dormida, bien. Además, cuando estoy así no me gusta coger el móvil ahora porque estoy grabando el vlog, sino me voy a poner a leer, y si me duermo, bien, y si no, oye, ya empiezo el día y ya esta tarde dormiré un rato. No, pues sí, porque borracha no estoy, porque bebimos, pero no estoy borracha. No, no estoy borracha. Ay, buenos días. Son las 12:30. Al final me dormí. ¿Tú tenías alguna duda? Yo no. Me dormí. Me relajé mucho, la verdad. Me he dormido hasta las 11:30. O sea que... bien.
y estoy pensando un poco en cómo organizar la mañana. Esta noche tengo otra fiesta, tengo una fiesta de CrossFit, del box al que voy y va. Tengo una clase aún que gastar, o sea que... Y... No, y nada, y eso. Y hoy... no sé, es que tengo que limpiar, la verdad. Tengo que limpiar, tengo que cambiar las sábanas, tengo que hacer cosas en casa y... Quiero limpiar la cocina. ¿Se me ve bien? Espero que sí. Estoy aquí en la cama. Voy a coger esto que me recuerda a mi perrito. Uy. No, pues eso. He limpiado. Me he tomado así un tiempo para mí, para meditar y tal. Pero no me acabo de encontrar muy bien hoy. Anímicamente, la verdad. Estoy como... No sé. Pues no pasa nada, o sea, no siempre puedo estar bien. Veo que como que no acabo de arrancar el día. No, no sé, no sé si es porque me he despertado mal. Sabía que era probable que hoy... No sé cómo me iba a sentir hoy. Sabía que... De alguna manera me iba a sentir. No sé si muy bien o muy mal. Por ahora me siento mal. No pasa nada. Pero espero animarme después. En fin. Ahora me voy a poner música motivadora. Me voy a duchar. Comeré algo. Me pondré bichota. Y saldré. ¡Ay, Dios mío! Todo se ve mejor después de una ducha y un librito. Ya me he animado. Ya estoy mejor. Mis tonterías duran muy poco. La verdad. Vale, chicos. Y chicas. Ya estoy. Look what you make me do. I'm somebody new. Oh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Ojalá, ojalá baile esta noche con un desconocido. Son las 5 de la mañana y no he dormido nada. No, son las 6. Pues nada, aquí estoy volviendo a casa. Me lo he pasado muy bien. La verdad es que quería más fiesta, pero... Pero no... No se ha dado más fiesta. Así que nada. Estoy yendo para casa. Me duelen mucho los zapatos, digo. Me duelen mucho los pies. Tengo muchas ganas de dormir. Hola. Son las 5 menos 20 de la tarde. Me voy a ver una amiga. No he grabado nada de la mañana porque me he pasado... O sea, me he pasado la mañana en la cama y comiendo. No he hecho otra cosa que no fuese eso. O sea que ahora me he duchado, me he maquillado, o sea, me he puesto como decente y ya me va bien. Aunque me duele un poco la cabeza, me ha venido bien para volver a ser persona. Total, que me voy a merendar con una amiga. Chin chin. Vaya cara, ¿no? Bueno, nada, pues aquí se acaba la semana. Bueno, mientras hablo me aplico esta mascarilla hidratante de noche, que es para justamente eso. Me gusta mucho porque hidrata muchísimo la piel y así mañana me despierto con la piel súper hidratada, que me interesa porque me la noto bastante, bastante seca. Tengo que deciros que me ha encantado grabar, o sea, me ha encantado este vídeo. No sé, es como que he disfrutado mucho de grabar. Además,
estoy en un momento de mi vida que estoy haciendo muchos planes para mí, que estoy pensando mucho en mí, que me estoy priorizando mucho y creo que de alguna manera se ha reflejado en el vídeo y me gusta también para mí, para reflexionar. Antes estaba editando un poco el vídeo de los demás días y no sé, creo que estoy haciendo un buen trabajo hacia mí misma, de estar tiempo conmigo, de estar sola, de llorar y estar mal y no pasa nada, y reírme muchas veces de también situaciones y no sé, es como que es una manera también de verme, ¿no?, a mí misma. Otra cosa que es guay es que ahora que estoy sin Instagram, porque me lo he quitado un tiempo, la semana que viene volveré, para toda la gente que me seguís en Instagram, esta era una manera también de enseñaros qué es lo que estoy haciendo, ¿no?, que es de mi día. Ojalá os guste y ojalá pueda hacer más, también dependiendo un poco de vuestro feedback. Eso, que nada más, que te voy a dejar aquí al lado otro vídeo mío también de un día conmigo. No es una semana, es solo un día, por si te interesa. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo.